Aquesta brillant exposició. Continuem amb el que ens pertoca ara, que són drons a la investigació penal, oportunitat o risc, que ens oferirà la magistrada de la secció 21 de l'Audiència Provincial de Barcelona, la Maria Calvo López. Llicenciada en dret per la Universitat de Comillas, va ingressar a la carrera judicial en l'any 2002, després de diversos destins com a jutge d'instrucció a Marín, a Pontevedra. També va ser jutge de lo penal número 2 de Mataró i penal número 1 de Barcelona. També ha sigut decana electiva en el Partit Judicial de Mataró des de l'any 2009 a 2011. Actualment és magistrada de la secció 21 de l'Audiència Provincial, especialitzada també en vigilància penitenciària. En matèria docent, és tutora i ponent del curs Les reformes del procés penal des de l'any 2016, online, del Consell General del Poder Judicial. Tutora en el programa de pràctiques universitàries a les oficines judicials dependents del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Professora i col·laboradora des de l'any 2014 en el màster de l'Advocacia de la Universitat Oberta de Catalunya en l'assignatura de procés penal. I tanmateix ha participat i col·labora en diverses edicions com Manual de Litigació Penal, coordinadora de Míriam Cugat, Editorial Tirant lo Blanc, Compendio de la Part Especial de Derecho Penal de professor Quintero i documents sobre execució penal amb la col·lecció d'estudis i formació de l'Administració de Justícia d'aquí, de Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Senyora Carbo, té la paraula. Moltes gràcies als organitzadors per comptar amb mi en aquestes molt interessants jornades. Em disculparà l'auditori que no parli el català a tota l'exposició perquè estaríem aquí fins demà, segurament, perquè el meu català és molt... Parlo molt, molt poc a poc. Molt bé. Entrando en cuestión, en principio... tenemos que partir del hecho, como acabamos de escuchar, que yo todavía estoy apabullada con el compañero, que es imposible vivir a espaldas de los avances tecnológicos. No es razonable y tampoco sería posible si lo intentásemos, mucho menos teniendo en cuenta que estos avances suponen en muchos casos ventajas muy relevantes para el ejercicio de uno de los de las funciones básicas que los ciudadanos reclaman de forma lícita del Estado, que es la tutela de la seguridad colectiva. Pero por otra parte hay otra afirmación básica que deberíamos hacer, que también entronca con lo que ha comentado el ponente anterior, que es necesario preservar la esencia de nuestras sociedades libres, una esencia en la que el individuo es central y no está sujeto o no debe estar sometido a los intereses colectivos interpretados por el Estado. Ello es así porque en un Estado hipervigilado por motivos de seguridad se daría con casi total seguridad una muy importante... se vería desincentivado, o sea, se daría un efecto de desaliento en el ejercicio de los derechos fundamentales que acabaría conduciendo a que nuestra libertad sería meramente teórica y no práctica. La conciliación de estos dos grupos de afirmaciones es el punto de partida de este trabajo y, seguidamente vamos a intentar adentrarnos sobre, en primer lugar, qué debe entenderse por un dron. Perdonad porque tenía un PowerPoint y se me ha olvidado. No pasa nada. Un momentito. Aquí está. Vale. Bien, vamos a intentar adentrarnos en primer lugar en el concepto de dron, que es un dron. Seguramente si en el auditorio todos intentamos convocar alguna imagen mental sobre qué entendemos por un dron, se nos aparecerá un aparato volador un aparato volador autónomo controlado remotamente por alguna persona física. Efectivamente, esto sería lo que básicamente podemos entender por un dron. Se trata de una máquina que es capaz de ejecutar distintas acciones mediante un control humano directo, pero normalmente remoto. Cuenta con un sistema de plataforma, con un software y con una fuente de energía. Y tiene dos elementos fundamentales, el elemento robótico y el elemento autónomo. Por eso se les llama sistemas robóticos autónomos, RAS, según sus siglas en inglés.
Si bien cuando pensamos en drones pensamos en plataformas aéreas, también hay plataformas terrestres, plataformas marítimas, tanto de superficie como bajo superficie, y plataformas espaciales. En el ámbito europeo, como nos gusta tener nuestra propia nomenclatura para los aparatos, digamos, las siglas que se han utilizado son las de RPA, Remotely Pilot Aircraft. Disculpe el auditorio mi inglés, que no es muy bueno, y solamente están autorizados los sistemas pilotados por control remoto, pero no los sistemas autónomos completamente, que son programados para ejecutar determinadas acciones. ¿Qué regulación podemos ver? En el ámbito europeo tenemos una regulación básica que es aplicable también en España, el reglamento del Parlamento y el Consejo 216 del 2008 de 20 de febrero, se refiere a las aeronaves que en despegue tienen una masa máxima superior a los 150 kilos, excluidas las que tienen determinadas funcionalidades, por ejemplo la defensa y seguridad estatal, porque no entran dentro de las competencias de la Unión. Dentro de España están regulados desde el año 2014 de forma provisional y desde el año 2017 de forma definitiva por el Real Decreto 1036 del 2017. Entre otros, se les aplican los capítulos primero y segundo de la citada ley a los drones que ejercitan actividades de aduanas, policía, vigilancia de tránsito viario, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, guardacostas y otros. Repasemos cuál es más o menos el estado de la tecnología actual para hacernos una idea sobre para qué puede servir un dron desde el punto de vista de la seguridad o la investigación penal. Hemos vivido un incremento exponencial en las informaciones y en las imágenes tomadas por drones que podemos consultar, que podemos ver en las redes sociales o en los telediarios. El estado de la tecnología además ha permitido que cada vez los drones sean más pequeños. Ahora mismo tenemos ya las categorías de mini y micro drones, son los drones de 30 kilos o menos y los drones de 100 gramos o menos, y se está trabajando en la categoría de nanodrones. Los nanodrones tienen el tamaño de un insecto. Hemos escuchado esto ya en la primera ponencia, pues esto existe. De hecho, las últimas informaciones o las últimas los últimos experimentos en esta materia parece que parten de realizar bichos biónicos, es decir, insectos que desde el inicio de su desarrollo larvario se les inserta un chip en el cerebro y que eso permite, cuando han crecido, controlar su movilidad, hacer que despeguen, que muevan las alas o que se muevan hacia un sitio u otro. Podemos imaginar, aunque sea así muy rápidamente, cuáles pueden ser las potencialidades de este tipo de aparatos. Parte de su éxito se debe a su versatilidad, porque es posible ponerlos en práctica o hacerlos realizar una multitud de tareas. Pueden servir para el control fronterizo, para la seguridad y vigilancia, la supervisión de infraestructuras críticas, la actuación en situaciones de catástrofe, emergencia, el salvamento, el control de fronteras, etc. En España, en los últimos años, se ha publicitado la compra de drones tanto desde el punto de vista del Ministerio de Defensa para vigilancia como por el Ministerio del Interior para la visualización o la supervisión del tráfico viario, y también la Confederación Hidrográfica del Tajo en el año 2018 ha incorporado drones para el control de las extracciones ilícitas de agua dentro del cauce del río. Pero tal vez la noticia más impactante en materia de drones sea el proyecto Surveyron, que esta noticia saltaba el 26 de junio del 2018 en Málaga. Este proyecto, financiado con fondos europeos, ha permitido, o su último éxito ha sido, la posibilidad de volar dos drones situados en Finlandia, que realizaron un simulacro de una operación de rescate de una persona en los bosques de Laponia, que el operador del dron se hallaba nada menos que en Madrid, en dependencias del CETSE, del Centro Tecnológico de Seguridad, a más de 4.000 kilómetros de distancia del lugar en el que se volaba el aparato. Y el software que utilizaba este aparato estaba situado en Málaga, en el Parque Tecnológico de Andalucía. Esta posibilidad, o sea, este éxito en este proyecto, según mandos policiales,
va a permitir el control por parte de cualquier policía del mundo de flotas de drones con una separación, como la que hemos visto, de miles de kilómetros entre el operador humano y la máquina. Bien, como vemos, las potencialidades de la tecnología de los drones no son ciencia ficción, sino que son una realidad actual hoy día. Pasamos a ver qué posibilidades tenemos dentro del marco del ordenamiento jurídico penal y de la investigación penal para la utilización de estos drones. En primer lugar, lo primero que tendríamos que decir es que no existe ninguna mención en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue modificada en el año 2015, al uso de drones en la investigación penal. No hay ninguna mención. Nos podríamos preguntar si ello es necesario, es decir, desde el punto de vista de la necesidad de habilitación legal, ¿es necesaria una mención expresa a esta herramienta en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que pueda ser empleada en las medidas injerentes que sí están previstas? Yo creo que la respuesta debería ser que no. Porque, por una parte, la ley, después de la reforma de 2015, es sumamente minuciosa en la regulación de qué medidas injerentes son posibles y cuáles son sus requisitos, presupuestos y características, pero, por otra parte, es muy vaga, es muy amplia en cuanto a qué medios, qué herramientas pueden instrumentar esas medidas. Un ejemplo sería el artículo 588 bis C. El artículo 588 bis C regula los requisitos que debe tener la resolución judicial habilitante para todos los supuestos de medidas injerentes comprendidas en los capítulos 5 a 9 del título 8. Este precepto nada menciona sobre qué medios técnicos deben ser utilizados para la práctica de estas medidas. Únicamente el artículo 588 septies, párrafo segundo, B, letra B, que en materia de registro remoto de ordenadores exige que la resolución judicial especifique el medio y también el software que va a hacer la ejecución, que va a controlar los datos que son obtenidos de ese ordenador controlado por un malware, por un virus, indica que la resolución judicial tiene que contemplar estos contenidos, pero tampoco prejuzga que la herramienta que se utilice sea un dron o bien sea simplemente un malware remitido a través de Internet. Los artículos 588 cuater a, en relación a la grabación de las comunicaciones orales directas, el 588 quinquies a y el 588 quinquies b, en relación tanto a la captación de imágenes en lugares públicos o a la realización de vídeos y también a la monitorización de personas o objetos, es decir, a la inclusión de balizas de localización, por ejemplo, que es el medio habitual utilizado, hablan con carácter muy general de cualquier medio técnico, dispositivos electrónicos o dispositivos y medios técnicos, es decir, no especifican. Por lo tanto, creo que no habría ningún problema a esta utilización. Donde sí encontramos una mención específica a los drones, y es curioso además, es en la jurisprudencia. La sentencia del Tribunal Supremo 329/2016 de 20 de abril, que además inauguró una modificación saludada con alegría por buena parte de la doctrina sobre lo que se entiende o la interpretación de la inviolabilidad domiciliaria, que pasa. Hasta el momento se entendía que la inviolabilidad domiciliaria se producía por las inmisiones de carácter físico, por las intromisiones físicas. Aparte de esta sentencia, y hay otra también de abril del año 2017 que la confirma, pueden ser inmisiones físicas o virtuales. Bien, pues esta sentencia que hizo el cambio y añadió las inmisiones virtuales a las inmisiones físicas como protegidas por la inviolabilidad domiciliaria, lo hizo en consideración a la existencia de drones. El caso era el siguiente, se trataba de que unos policías desde un edificio contiguo habían visto a través de unos prismáticos unas actividades de tráfico de drogas que se llevaban a cabo en un décimo piso de un edificio cercano, en el domicilio del principal acusado. Claro, hasta el momento el Tribunal Supremo entendía que lo que se puede visionar con la vista y puede ser testificado por parte de la gente no necesitaba de una autorización judicial. Bien, pues el cambio se produce precisamente por la utilización de un medio tecnológico, por el prismático que aproxima la visión. Entienden que esto es una inmisión de carácter virtual y se necesita a partir de ahora, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, autorización judicial para poder utilizar estas pruebas como base de la condena.
La mención específica que realiza la sentencia es la siguiente. La revolución tecnológica ofrece sofisticados instrumentos de intrusión que obligan a una interceptación funcional, perdón, a una interpretación funcional del artículo 18.2 de la Constitución. La existencia de drones, cuya tripulación a distancia permite una ilimitada capacidad de intromisión en registros domiciliarios abiertos, es solo uno de los múltiples ejemplos imaginables. El Tribunal Supremo ya contempla la existencia de drones para proteger en mayor medida o en ampliar la protección que nos da el artículo 18 de la Constitución en los distintos aspectos que este artículo contempla. Pasemos a qué diligencias de investigación pueden ofrecer ventajas desde el punto de vista del uso de drones. Me voy a centrar, pues este campo sería inabarcable, estaríamos aquí seguramente hasta pasado mañana si nos ponemos a analizar las funcionalidades en relación a las posibilidades que ofrecen los drones y las medidas de investigación inherente que están contempladas. Me voy a centrar únicamente en las de los capítulos 6 y 7 del título 8, que se refieren a la captación y grabación de comunicaciones orales, de conversaciones orales, y la utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, el seguimiento y la localización. En la reforma del año 2015 supuso un cambio en cuanto a la existencia de ley. Por fin teníamos una ley que ya definía qué medidas era posible adoptar de las inherentes en el ámbito de los derechos de la intimidad del artículo 18 y además era una ley que cumple con las condiciones de calidad que la jurisprudencia internacional exige para poder realizar válidamente con la correspondiente autorización judicial estas inmisiones. La regla general, después de esta regulación, es que en todos los supuestos en los que se ve afectado el derecho a la intimidad, es necesaria autorización judicial. En relación a esta, esto sería la regla general, pero hay excepciones. Dentro de las de este tipo de diligencias que he seleccionado para analizar, hay una exclusión y una excepción parcial. La exclusión se refiere a la captación de imágenes y de vídeos de personas que están en espacios públicos. Esto sigue con la jurisprudencia, sigue la misma línea de la jurisprudencia tanto constitucional como del Tribunal Supremo, aunque la del constitucional, digamos que lo avala de forma un poco menos clara, que hasta el momento se venía dando dentro de nuestro país. Y la excepción está relacionada con la posibilidad de la colocación de mecanismos, de aparatos de monitorización en vehículos, por ejemplo, es decir, las llamadas, por ejemplo, las balizas, de forma, o sea, cuando concurren razones de urgencia y necesidad por la autoridad policial, digamos, con una autorización, con una comunicación posterior y una autorización judicial en el término de las 24 horas posteriores. En cualquier caso, las diligencias a las que nos hemos referido, es decir, la captación o la grabación de conversaciones orales mantenidas por el investigado con terceros, tanto dentro de su propio domicilio como en otros lugares cerrados o bien en lugares públicos, la captación de imágenes de sospechosos o bien de personas relacionadas con estos en lugares públicos y la utilización de mecanismos o dispositivos técnicos de seguimiento y localización, lo que comúnmente se venía utilizando balizas para ello, el sistema GPS, pueden realizarse con el auxilio de drones. Y estos ofrecen, en algunos casos, unas ventajas nada desdeñables. En primer lugar, porque suponen un ahorro muy importante en cuanto a los medios personales que se utilizan en las investigaciones. En segundo lugar, porque tienen una facilidad evidente de camuflaje, con una posibilidad de volar a 300 metros de altura y con unas cámaras de extraordinaria capacidad de captación, tanto visual como de sonido, son prácticamente indetectables, también por su tamaño. Y después también porque le dan una mayor agilidad, la utilización de estos mecanismos le confiere una mayor agilidad a la práctica de la diligencia, pueden ser también más rápidas en cuanto a acordarse. Por otra parte, hay algunas diligencias como la captación de conversaciones mantenidas por el investigado con terceros en pretendidas reuniones conspirativas realizadas en espacios abiertos que no me imagino cómo pueden llevarse a cabo porque no es muy fácil poner micrófonos en los árboles como no sea gracias a la utilización de un dron. ¿Qué se podría recomendar para la utilización de drones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Aunque no existe una previsión legal expresa sobre esto, creo que
debería haber una máxima transparencia en cuanto a que va a utilizarse un dron, a cuáles son sus capacidades y cuáles son sus características. Y después sujetar, lógicamente, la actuación policial al ámbito de la autorización judicial y no excederla aunque las capacidades del dron sean superiores. ¿Por qué digo esto? Como la regla es la autorización judicial, ello significa que el juez, por ejemplo, si quiere captar, si ponemos un ejemplo, una reunión conspirativa que se va a realizar dentro del domicilio del investigado y con terceros. Bien, para poder realizarlo con un dron, primero se precisa una autorización judicial y la autorización judicial debe extenderse al cómo se realiza la intervención, a la proporcionalidad en relación a la protección de la intimidad que implica el domicilio y a la protección que implica el secreto de las comunicaciones del artículo 18.3. También si se quieren tomar imágenes, a la proporcionalidad en relación a la obtención de esas imágenes. Cuanta más información tenga el juez de instrucción, más fácil le será cubrir todas esas valoraciones que debe tener la resolución judicial para resultar lícita, porque la emisión en otro caso no sería proporcionada. Además, la jurisprudencia internacional entiende que la acumulación de diligencias, es decir, cuando se van a practicar varias diligencias seguidas, la monitorización y la captación de conversaciones o la monitorización y la intervención de telecomunicaciones, cambia de moderado a grave el nivel de la emisión. Y además la jurisprudencia internacional también se pronuncia sobre que la utilización de medios especialmente indetectables o subrepticios también agrava la emisión. Por lo tanto, el juez debería saber que se va a utilizar un medio indetectable que tiene todas esas potencialidades para poder valorar correctamente si se cubre o no la proporcionalidad que exige el Tribunal Constitucional a la hora de autorizar la medida. También, por último, debería, esto ya es un problema de la Administración, valorarse desde un punto de vista de coste-beneficio la utilización del dron por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque los medios tecnológicos con los que cuenta normalmente la Administración pública suelen ser limitados y muy costosos. Entonces, reservarlos para las intervenciones en las que se pueden desplegar todas sus potencialidades sería, o parece ser, lo más lógico. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal hay algunas limitaciones a la práctica de estas medidas, en concreto a la grabación de las conversaciones orales mantenidas por el investigado con terceros. Solamente puede acordarse en determinado tipo de delitos, los delitos dolosos con pena máxima al menos de 3 años, los delitos cometidos en el seno de grupos o organizaciones criminales y los de terrorismo. Si no vamos a poder utilizar todas las potencialidades del dron y estimamos que la investigación son necesarias, tal vez no deberíamos utilizar un dron. En cuanto a algunas pinceladas concretas sobre las medidas consideradas, en la monitorización y en el seguimiento de personas, en primer lugar, la ejecución tradicional implica la utilización de balizas, es decir, del sistema GPS, lo cual no quiere decir que no se pueden utilizar otro tipo de tecnologías, por ejemplo, la propia de la localización de los smartphones, pero también la utilización de drones. ¿Qué ventajas concretas o palpables podrían darse en el caso de la utilización de un dron? Bueno, pues si este incorporase, como ya existe esa posibilidad, tecnología específica para la discriminación de características específicas del objetivo, por ejemplo, la marca, el modelo, el color o incluso la matrícula de un vehículo, resultaría mucho más fácil localizarlo y seguirlo. ¿Y qué cuestión interesante se puede dar en relación a la monitorización y seguimiento de personas autorizada y que se ejecute a través de un dron? Bien, pues pueden darse supuestos en los que una persona que está siendo seguida por un dron, en virtud de una autorización judicial concreta dada en España por un juez de instrucción para la investigación de un delito concreto, traspase alguna de las fronteras que existen en nuestro país. En este caso,
Lo más curioso es que hay una diferencia entre los, artículos 204 y 200 de la ley 23.14, 20 de noviembre, de colaboración de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en la Unión Europea, que fue introducida por la ley que implantó la Orden Europea de Investigación. Se permite en los casos en los que hay una intervención tecnológica, una intervención de las telecomunicaciones acordada por un juez español, acordada lícitamente por un juez español, que si en algún momento se produce si en algún momento el investigado que está siendo interceptado cruza una frontera y se puede seguir llevando a cabo esa intervención telefónica sin necesario auxilio técnico del país en el que está ahora mismo ese investigado, solamente se tiene que comunicar el hecho de que se está llevando a cabo esa interceptación al país en el que ahora mismo está el investigado. En cambio, el artículo 200 señala como necesaria la emisión de la Orden Europea de Investigación para la obtención de pruebas en tiempo real, de manera continuada y durante un periodo de tiempo, durante un determinado periodo de tiempo, cuando se ejecuta en otro país. Eso quiere decir que el seguimiento y la vigilancia, que es la obtención de pruebas, porque es la monitorización de una persona, da mucha información sobre esa persona, a dónde va, con quién se reúne, cuáles son sus actividades. Bien, parece que con arreglo al artículo 200, si un dron tiene interceptación de comunicaciones, o sea, tiene encargada y está operando una interceptación de las comunicaciones de una persona y al mismo tiempo una obligación de seguimiento, está siguiendo a esa persona, y se produce un cambio de frontera, solamente tendremos que comunicarle a la autoridad francesa, por ejemplo, que estamos llevando a cabo la intervención telefónica, pero en cambio tendremos que cursar una orden europea de investigación para decirle que estamos siguiéndole. Esto no parece muy coherente. Esto es la primera, digamos, incoherencia que se puede producir en este caso por la utilización de un dron en una medida de carácter ingerente. En relación a la diligencia de grabación de conversaciones orales, bien, pues tiene, como ya hemos dicho, en primer lugar, cuando se van a producir en espacios abiertos, es obvio, parece obvia su funcionalidad, y en otros casos la agilidad de la medida y también la valoración de qué puede obtenerse con la misma, tal vez si se realiza con un dron que es menos detectable, pueda ofrecer algunos beneficios para la investigación penal. Pero en cualquier caso, cuando esta medida se anexa a la existencia de un agente encubierto del artículo 282 bis, cuando realmente ofrece una mayor potencialidad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones peligra, o sea, la integridad del propio agente peligra más si tiene que llevar en sí mismo un micrófono o una cámara que puede ser detectado, a cuando es un dron, un aparato externo que lo siga y que además es indetectable, el que realice las grabaciones correspondientes y anejas a la existencia del agente encubierto. Bien, como ya me he pasado mucho de tiempo, voy directamente a las conclusiones. Había algunas cosas más que podían resultar interesantes, pero tal vez salgan en el debate. Bien, solamente quería hacer mención entonces a tres cuestiones que me parecen interesantes en relación a la utilización de drones. En primer lugar, la posibilidad de captar lo que son evidencias incriminatorias casuales en el curso de labores de vigilancia. Como hemos dicho, actualmente los drones están siendo utilizados para labores de vigilancia de infraestructuras, para labores de vigilancia de fronteras, para la lucha contra incendios, o sea, el SEPRONA lo está poniendo en marcha, también en el control del tráfico viario. Bueno, en todos estos ámbitos es posible que, sobre todo, grabaciones videográficas recojan actos que sean delictivos. Si esos vídeos o esas imágenes tienen también incidencia en la intimidad, que no todas las imágenes pueden tenerla, pero si recogen datos que sean sensibles desde el punto de vista del concepto de intimidad que maneja nuestro Tribunal Constitucional, entonces la incorporación de esos datos al procedimiento exige una serie, al procedimiento penal y con carácter probatorio, exige una serie de requisitos.
El primero es que exista habilitación legal. En segundo lugar, tiene que haber un fin legítimo y la captación de las imágenes debe estar sujeto a ese fin legítimo. Y en tercer lugar, tiene que haber una proporcionalidad, una valoración de la proporcionalidad, tanto en sentido amplio, es decir, la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad en sentido estricto de la medida en relación a las desventajas, o sea, ventajas y desventajas, las ventajas para el fin buscado y las desventajas para el derecho a la intimidad que puede provocar la incorporación y la valoración como prueba de ese material. El segundo de los puestos es el caso del hallazgo casual. Es posible que empleando alguna de estas medidas de investigación, de repente nos encontremos con evidencias de la comisión de algún delito que no sea el que es objeto de la investigación. En primer lugar, el principio es el de la especialidad, es decir, las autorizaciones para la práctica de estas diligencias tienen que tener un referente, un objeto concreto, la investigación de un delito concreto, que se haya cometido, que se esté cometiendo, que se vaya a cometer, pero un delito concreto. Cuando lo detectado excede de este ámbito, estamos ante el llamado hallazgo casual. Ahora mismo ya se regula el artículo 579 bis, y que es de aplicación a estas medidas de las que venimos hablando por aplicación del artículo 588 bis, regula el llamado hallazgo casual. Esencialmente lo que regula es que se extraiga un testimonio y se lleve a la nueva causa. Que si en la nueva causa se quiere seguir utilizando esa misma diligencia, esa misma medida de investigación ingerente, deba autorizarse expresamente. Pero no se regulan dos cosas que la doctrina viene reclamando y que serían relevantes y que deberían ser examinadas por parte del juez de instrucción que conozca de la segunda causa. La primera de las cuestiones sería el analizar si en esa causa, en relación a ese delito concreto, esa medida podía haber sido acordada. Porque si la conclusión es que no podía haber sido acordada, no debería ser valorada. Y la segunda es hacer una valoración sobre la proporcionalidad, en sentido amplio, en sentido estricto, como hemos dicho, de esa medida, del perjuicio que causa para la intimidad, esa medida en concreto, en relación a los beneficios que arroja para la investigación. Y por último, hacer una muy breve mención sobre que existe una legislación específica, no el Reglamento de Protección de Datos, que vincula tanto a las fuerzas policiales si utilizan drones en cuanto a los datos que afecten a la intimidad de las personas que son captados y almacenados, y también a las autoridades judiciales y a las autoridades relacionadas con el ámbito de la justicia que manejamos y almacenamos estos datos. Es una directiva del año 2016 que está fuera de plazo de transposición y dentro del plan normativo del 2018 del Gobierno está prevista que se dicte la ley orgánica, se elabore y se apruebe la ley orgánica de transposición. En todo caso, dentro de la propia ley de enjuiciamiento criminal hay dos menciones a la protección de datos derivados de este tipo de medidas que afecten los datos que afecten a la intimidad. La primera es el artículo 588 bis, que en relación a las medidas que hemos venido analizando prevé la destrucción de los datos una vez existe resolución judicial firme, es decir, el órgano judicial tendría que comunicarle a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen que proceder a la destrucción de esos datos. Se recoge únicamente, se conserva una copia durante 5 años. A partir de la fecha en la que prescribe la pena, prescribe el delito o bien se cumple la condena. Y esa copia está bajo la custodia del letrado de la Administración de Justicia. Y hay una segunda mención que debería ser extensible a todas estas medidas que hemos visto un poco por encima, que se prevé únicamente en relación a la obtención de datos por los sistemas de monitorización y seguimiento, que es la necesidad, la obligación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de almacenar y conservar estos datos de forma que se impida su utilización indebida. Esto resultará difícil, en cualquier caso, yo creo que resultará difícil de hacer. Para terminar, únicamente decir que, en chino, esto me lo dijeron hace tiempo y me pareció muy curioso y me parece como para reflexionar sobre la capacidad de los chinos en general y de su cultura para reflexionar correctamente sobre lo que es importante en la vida. En idioma chino, el término crisis se utiliza mezclando dos grafías, las que representan las palabras riesgo y oportunidad, los conceptos riesgo y oportunidad. Puede ser
que nuestro sistema de derechos fundamentales esté en una situación de crisis provocada precisamente por los avances tecnológicos. Por lo menos sus contenidos tradicionales claramente lo están. Pero también nos proporciona, por otra parte, una oportunidad de reflexión y una obligación de pensar sobre qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de sociedad queremos que hereden, en su caso, nuestros descendientes. Potenciar la oportunidad sobre el riesgo es tarea de todos nosotros, en concreto de los operadores jurídicos. Y me quedo con las palabras de Ryan Kahlo, que es un profesor de la Universidad de Stanford, especialista en Internet y privacidad, que se la dejo al auditorio ahí puesta para que pensemos sobre ella. Me parece un colofón bastante positivo a una reflexión un poquito, que puede asustar un poco. A mí, por lo menos, el compañero me ha dejado bastante asustada. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, señora Calvo, por esta interesantísima ponencia. Vamos a pasar.